Muy buenas televidentes, radio escuchas e internautas de la aldea global Ecomundo Ojalá 4RD. La hoja de ruta del presidente francés Emmanuel Macron para la Unión Europea choca con la nueva y posible coalición de gobierno de la canciller alemana Angela Merkel. Los liberales en Alemania, que son los posibles socios de la canciller, rechazan las propuestas que ha venido haciendo el presidente francés para fortalecer el proyecto de la Unión Europea y de manera particular de la eurozona. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha admitido abiertamente el pasado martes que necesita el apoyo de alemania si quiere sacar adelante su ambiciosa hoja de ruta para refundar la unión europea y acelerar la integración en materia militar migratoria y económica por eso ha elegido cuidadosamente el mejor momento para presentar sus planes apenas dos días después de las elecciones alemanas del pasado domingo su objetivo es influir en las negociaciones de la nueva coalición que está por formarse y que tendrá que forjar la canciller alemana, según ha destacado a su auditorio en la Universidad de la Sorbona. La gran paradoja es que el resultado de los comicios alemanes complica el éxito de las propuestas de Manuel Macron. Y es que Angela Merkel, que en las últimas semanas se había mostrado receptiva a discutir sus iniciativas más controvertidas, ha quedado debilitada debido a su retroceso electoral. Al mismo tiempo, los socialdemócratas de Martin Schulz, los que más simpatizaban con las ideas del presidente francés, han rechazado reeditar. La gran coalición con la canciller alemana y los liberales del FDP alemán, posibles nuevos socios de la canciller, en una coalición denominada jamaiquina, por los colores de los diferentes partidos que la integrarían, son hostiles a los planes del presidente francés para reformar la eurozona. Como se esperaba, Emmanuel Macron ha apostado en su discurso de la Sorbona para convertir la zona euro en el corazón de la potencia económica de Europa en el mundo. Para ello se necesita un presupuesto que permita financiar inversiones conjuntas y garantizar la estabilización frente a las crisis económicas que deberá ser gestionado por un superministro de economía. En ningún caso se trata de mutualizar deudas pasadas, ha resaltado el presidente francés que tampoco ha dado detalles nuevos sobre sus ideas. Como contrapartida, Francia está dispuesta a asumir su responsabilidad y a poner en marcha reformas inéditas, como por ejemplo la del mercado laboral, que ya ha suscitado grandes protestas en Francia para corregir su desajuste presupuestario y generar crecimiento y empleo. Yo no tengo líneas rojas. Solo tengo horizontes, ha dicho Emmanuel Macron, en un mensaje claramente dirigido a Alemania. Pero las críticas al discurso de la Sorbona procedentes de Alemania no se han hecho esperar. El problema de Europa no es la falta de financiación pública, sino la falta de reformas. Un presupuesto de la eurozona establecería exactamente los incentivos equivocados ha dicho el jefe de los liberales en la eurocámara alexander landers minutos después de que el presidente francés hablara en la universidad de la sorbona ya en la noche electoral el líder liberal alemán christian linder dijo que un presupuesto que sirviera para transferir recursos de alemania a italia o francia sería impensable y una línea roja para ellos. Alemania, en este sentido, presenta dificultades para esta alianza con Macron, para el relanzamiento de la Unión Europea y de la Eurozona. El resultado de las elecciones alemanas hace mucho más difícil que las propuestas de Emmanuel Macron prosperen, de acuerdo a Claudia Smucker, investigadora del Think Tank Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, la cual destaca que la nueva coalición estará formada probablemente por la CDU de Merkel, el FDP y los Verdes. Y el FDP dejó claro, los liberales, durante la campaña, que se opone a los rescates, a un presupuesto de la eurozona, a la mutualización de la deuda y a un euroministro de finanzas fuerte y político. Esta posición goza de un ansio, amplio apoyo. Entre la opinión pública alemana, y eso significa que una coalición que incluya a los liberales alemanes será un socio de negociación muy difícil para Emmanuel Macron, el presidente francés. Y es muy probable que los liberales alemanes se queden con el Ministerio de Finanzas, que hasta ahora ocupaba el todopoderoso Wolfgang Schauble, señala Claudia Schmucker. Los planes del presidente Emmanuel Macron han tenido una mejor acogida en Bruselas, especialmente por parte del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que también aboga por dar un gran salto adelante en la integración europea una vez que el Reino Unido se haya marchado. Un discurso muy europeo de mi amigo Emmanuel Macron. Europa necesita coraje, ha resaltado Jean-Claude Juncker luego del discurso del presidente francés. A su juicio, los líderes europeos tienen que tomar decisiones sobre el futuro antes de las elecciones a la Eurocámara de mayo del 2019, cuando ya se habrá consumado el Brexit. El discurso de la Sorbona no se limita a la reforma de la eurozona, sino que detalla un catálogo de medidas concretas para profundizar la integración europea en todos los ámbitos. Es la única forma, sostiene el presidente francés Emmanuel Macron, de detener el auge del populismo y del nacionalismo en Europa, cuyo último episodio ha sido la entrada de alternativa para Alemania, el partido de ultraderecha en el Bundestag como tercera fuerza política. En materia de defensa, la Unión Europea debe dotarse de una fuerza común de intervención, un presupuesto militar y una doctrina para actuar, para combatir mejor el terrorismo yihadista. El presidente francés plantea crear una Academia Europea de Inteligencia y que la Fiscalía Comunitaria se ocupe también de estos delitos. En materia de inmigración propone una auténtica... Policía de Fronteras y un programa de formación e integración para los refugiados financiado con dinero de la Unión Europea. Emmanuel Macron aboga por crear una tasa a las transacciones financieras internacionales, cuyos ingresos se destinarían a financiar la ayuda al desarrollo de África. Una tasa impositiva. También apuesta por un impuesto sobre el carbono en frontera con el fin de penalizar las importaciones procedentes de países que no combaten el cambio climático. La Unión Europea debe fijar una horquilla de tipos para el impuesto de sociedades, es decir, un rango, con el fin de combatir el dumping fiscal entre Estados miembros. Bruselas tiene que dotarse además de una agencia para la innovación adaptada al entorno digital y poner en marcha un programa industrial de apoyo a los automóviles limpios. Finalmente, en materia cultural, el presidente francés pide crear universidades europeas y facilitar que al menos la mitad de los jóvenes menores de 25 años estudien seis meses en otro país de la Unión Europea. La nueva Europa que propone Macron no avanzará al mismo ritmo, sino que se construirá necesariamente a varias velocidades. Ningún país debe quedar excluido, pero ningún país debe, debe poder bloquear a los que quieran ir más rápido o más lejos, ha resaltado el presidente francés. Su hoja de ruta se desplegará progresivamente de aquí al 2024. La primera oportunidad que tendrán los líderes europeos de discutir estas propuestas será en la cumbre informal que se celebrará el, este jueves en el día de hoy y el viernes en Tallinn, en Estonia. El presidente Macron espera que los países que comparten su visión lancen en las próximas semanas un grupo para la refundación de Europa. Pero será hasta mañana cuando continuaremos analizando todos estos detalles de la economía y de la sociedad global. No le cambie, cita cultural.